Bienvenidos una vez más a Deporte UNAM. En esta ocasión, la sesión de acondicionamiento físico la vamos a realizar con ejercicios con liga. Vamos a trabajar la parte superior de nuestro cuerpo, los brazos, pecho y espalda, hombros, antebrazos. Y vamos a trabajar sobre nuestra resistencia. Vamos a trabajar el aumento de nuestra resistencia muscular. Es muy importante que antes de trabajar con algún implemento lo revisemos. Yo ya revisé que esta liga, pues no voy a tener rotura o algún desperfecto que nos pueda causar alguna lesión. Entonces vamos a utilizar dos liguitas. Yo ya puse una liga aquí aprovechando el barandal de la alberca, que es una parte firme. Tenemos que encontrar una parte firme si colocamos el material en algún lugar, para evitar que se vaya a zafar la parte donde lo pongamos o se rompa la liga revisándola. Entonces vamos a calentar solamente la parte superior. Vamos a hacer un poquito también de yogi para aumentar nuestra circulación sanguínea y nuestra respiración, para que nos salgan mejor los ejercicios de la parte superior. Entonces vamos a colocarnos con los brazos extendidos. Vamos a calentar desde la parte externa, las manos hacia el centro. 1, 2, abro y cierro dedos. 5, 7, 8, 9, 10, círculos con las manos en puño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 flexionados, 2 brazos extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos, estamos trabajando nuestras articulaciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, brazos relajados, arriba y abajo alternados. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos movimientos en flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Dos movimientos al frente. 1, 2 y 2 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a colocar un poquito flexionados, flexionando rodillas. Voy a hacer arco la espalda hacia arriba, metiendo la barba al pecho, empujando la pelvis hacia el frente, pelvis atrás y barba hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, no te olvides de siempre realizar nuestros calentamientos. 1, 2, hombros arriba y atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros al frente y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los hombros hacia, como si quisiéramos tocar las orejas, y los hundimos, como si nos jalaran los brazos hacia abajo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Brazo derecho se va al frente, brazo izquierdo hacia atrás. Entonces, aquí iniciamos de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Si no te sale, es cosa de práctica. Cambio, el otro brazo hacia el frente y hacia atrás el otro. 1,
2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a hacer un poquito de yogi para aumentar nuestra circulación y nuestra respiración, para que nuestra sangre provea de alimentos a nuestros músculos que vamos a trabajar en la parte superior. Círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, círculo de brazo atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculo, yogi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los brazos arriba y abajo, recuerda que vamos a trabajar la parte superior nada más. No voy a hacer tanto estiramiento de piernas y cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Yogi. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahí sigo en el yogi. Brazos al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Yogi, voy a hacer dos pasitos, dos pasos a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 6, 8, 10. Yogi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcho en mi lugar y voy a ir bajando un poquito. Voy a estirar brazos. Ahí abro mi compás, respiro profundo, suelto. Voy a estirar para después iniciar ya mis ejercicios con la liga. Cambio. Calentamos muy bien los brazos, que son los que van a sostener la liga. Estiro brazos, flexiono al frente. Estiro los codos. Que se estiren los brazos. Cambio, arriba. Jalo brazo. Cambio. Muy bien, estiro de nuevo la espalda. Ahora flexiono un poquito más las rodillas y el tronco hacia el frente. Meto la barba al pecho. Muy bien, arriba estiro el pecho extendiendo solamente los brazos atrás. Que se estire, se estiramos. Muy bien, jalo el brazo por arriba y flexión lateral, pero jalando el brazo. Que se estire el costado y el brazo, el hombro. Cambio al otro lado. Nueve, diez, muy bien. Fíjate, me giro de espalda, voy a jalar uno de los brazos. Y hacia donde estoy jalando el brazo, voy a flexionar la cabeza para que se estire el hombro. Ahí jalo. Se estira el cuello y hombro. Del otro lado, jalo. Hacia donde estoy jalando, flexiono la cabeza. Muy bien, de nuevo, entrelazo mis manos atrás. Y bajo al frente, jalando un poquito más los brazos. Hasta donde puedas, sin lastimarte. Muy bien, arriba. Manos. Giramos manos ahí en las muñecas. Y mando un saludo con mucho afecto, mucho cariño, a Temisco, que me mandaron un regalito de por allá, de donde andaban mis compañeros de el espacio deportivo Puma.
Muchas gracias por el regalo y bueno, gracias también por estar conectados con nosotros en las transmisiones de Deporte UNAM. Muy bien, vamos a utilizar la liga. Aquí tengo dos tipos de liga. Una liga es de mediana resistencia y la otra sí es un poquito más resistente, más dura. Esta que tengo aquí en el barandal es un poquito más dura y esta es un poquito menos de resistencia. Vamos a trabajar con la de más resistencia. Eso depende también de la fuerza que tengas, la resistencia muscular que tengas, el trabajar con una liga más resistente o una más ligera. Entonces vamos a trabajar primero el pecho. Ya tengo ya colocada mi liga. Vamos a abrir aquí mis brazos flexionados. Voy a colocar mi cuerpo fijo, que no se mueva mi cuerpo hacia el frente y hacia atrás, solo los brazos aquí al frente. Hay que soltar el aire cuando extendemos los brazos. Inhalo y exhalo. Entonces con este ejercicio estamos trabajando el pecho. ¿Listos? Arriba. Uno. Dos. Yo estoy contando al frente, estoy soltando el aire. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, vamos a hacer 10 más. 1, 2, 3, fija la posición de tu cuerpo. 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, es muy importante que mantener la posición y apretar el abdomen. No dejar relajado el abdomen porque si no se pierde la postura. Muy bien, la misma liga, vamos a trabajar ahora. Remo, mis manos están hacia apuntando hacia abajo, el agarre de mis manos está hacia abajo, pero cuando jale la liga voy a girar las manos hacia arriba. Igual, también estiro la liga, suelto el aire. Inhalo cuando regreso la liga. Importante que la liga no me regrese rápido los brazos al frente. Tengo que controlar el estiramiento y el regreso de la liga. La liga ya tiene que tener una cierta tensión, no la puedo dejar floja porque si no se baja. Entonces no la dejo floja porque si no se pierde el apoyo de la liga en el tubo del barandal. Entonces fijamos nuestra posición, apretado el abdomen, fija la posición y solo brazos. Vamos a trabajar ahora la espalda. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 2, 3, 4, 5, 6, si te fijas solo estoy moviendo los brazos, 8, 9 y 10, muy bien, vamos a hacer varios ejercicios, entonces vamos a repetirlos por lo menos dos veces. Si te gustaron, puedes repetirlos hasta 3-4 veces. Muy bien, vamos a trabajar bíceps. También voy a flexionar ligeramente rodillas, apretando el abdomen, y mis brazos no los voy a despegar del costado de mi cuerpo. No voy a hacer esto, ¿sí? Prohibido hacer esto. Aquí y solamente trabaja bíceps. Suelto el aire cuando flexiono los brazos. Inhalo cuando regresa la liga. Entonces, importante, la liga tiene que ya estar ligeramente extendida, ¿sí? No tiene que estar floja la liga. Y ahí regresa. ¿Listo? Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a regresar de nuevo al barandal. Vamos a trabajar
nuestros tríceps, la parte de atrás de nuestro brazo, bíceps, tríceps. Nos vamos a colocar en esta posición. Las manos van a estar apuntando hacia atrás y solamente voy a extender el antebrazo hacia atrás. Suelto el aire cuando extiendo brazos, flexiono, tomo el aire. ¿Listo? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Si no tuvieras un lugar donde fijar tu liga, también podemos hacer con un solo brazo aquí arriba. Me coloco en esta posición, ¿ve? Y extiendo mi brazo hacia arriba. Fijo mi posición, cuerpo erguido, y extiendo y flexiono los brazos. Una segunda vuelta, vamos a hacer un cambio en la posición de los ejercicios. Muy bien. Vamos a hacer un solo, lo pisamos de un solo lado. Voy a elevar y elevo el otro brazo. Fíjate que esté exactamente a la mitad. Ya está aquí mi liga tensa y de ahí la voy a tensar más con cada brazo. ¿Listos? Arriba. 1, 2. Estoy trabajando. Hombros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, cuando estiro la liga más, hay que soltar el aire, recuerda. Muy bien, estamos trabajando solamente la parte superior. Mide la tensión de tu liga, que no te cueste tanto trabajo. Y voy a trabajar antebrazos. Pego los brazos al costado y solamente la muñeca se flexiona la mano. ¿Listo? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces trabajamos pecho, espalda, hombros, bíceps, tríceps y antebrazo. Vamos a sacudir un poquito y vamos a hacer una segunda serie. Sacudimos. Y vamos a trabajar ahora con la liga un poquito más estirada y que es menos tensa, porque voy a hacer una variante del que hicimos de pecho. Que hicimos de pecho con la liga cortita era aquí cerrado. Entonces ahora vamos a tratar de abrir posición de mi cuerpo y así abierto cierro al frente. ¿Sí? Variante para el que pecho se haga más amplio. ¿Listo? Cerramos. 1, 2, 3, 4. Tu cuerpo no se mueve, solamente los brazos. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Si tu liga es muy, muy ligera, puedes aumentar 10 tiempos más. Si es ya media, pues hacemos 20. Si es muy, muy tensa, ya muy resistente, bajamos a 12 repeticiones. Muy bien. Hace un ratito jalamos aquí a la cintura. Ahora voy a jalar aquí hacia los hombros. Trabajo la parte alta de la espalda. Son
variantes para que las incluyas dentro de tu entrenamiento cuando trabajes con ligas. Fijo mi cuerpo, arriba los codos y jalo hacia el cuello. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 20. Muy bien. Nos vamos a ahora bíceps. Voy a utilizar aquí el otro, la variante que hice, la hice ahí pisando la liga. Entonces ahora la tengo sujeta en el barandal. Voy a estirar mis brazos y ahí los voy a mantener sin jalarlos. No jalo con los hombros porque si no estaría trabajando la espalda. Entonces trabajo solo bíceps. Flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. La variante anterior de tríceps era aquí flexionado. Vamos a hacer un cambio. Vamos a sostenerlo aquí arriba. Las dos. Y nos vamos a flexionar un poquito del tronco. Fija tu tronco, tu posición, apretando el abdomen. Y voy a extender los brazos hacia el frente y hacia arriba. Entonces mi codo, que no se muevan los, que no se mueva tu cuerpo, porque si no estamos jalando con otras partes del cuerpo que no queremos que trabajen ahorita. Solo el tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. La variante del hombro lo hicimos en el piso y levantando lateral. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Está sujeta la liga en el barandal. Nos vamos a flexionar un poquito. Como si estuviera de pie, voy a estirar los brazos en línea del hombro y de la espalda. Entonces vamos a trabajar los hombros. ¿Listos? ¿Listo? Vámonos. Uno, dos. Recuerda que no te debe de regresar rápido la liga a los brazos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 20. Muy bien, vámonos por el último ejercicio. Vamos a hacer, perdón, ya me enredé. El antebrazo lo hicimos con la palma de la mano hacia arriba, ¿sí? Aquí. Ahora voy a colocar mi palma de la mano hacia abajo y voy a jalar hacia arriba. Fijo los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien, te presenté entonces ejercicios. El primer bloque de ejercicios, pecho, espalda, brazos, hombros y antebrazos. Y el segundo bloque también,
Entonces podremos hacer dos vueltas del primer bloque o dos vueltas con el segundo bloque, o como yo lo hice, alternado, uno y uno, y luego repito. Si puedes repetirlos en tu casa, serían mucho mejor. Si tu liga es muy ligera, podemos aumentar hasta 30 repeticiones por cada ejercicio que hicimos. Vamos a estirar. Vamos a jalar el lomo. Por lo menos hacer dos repeticiones de cada ejercicio. Yo les presenté dos variantes. Podemos hacer de la variante 1, podemos hacer tres series. Y de la variante 2, tres series. Tú escoges qué variante quieres hacer. O si quieres alternar una y una, lo hacemos dos y dos. Cuatro series. Muy bien, entrelazo mis manos y estiro. Recuerda que cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos se calientan y podemos estirar más. Flexionar más. Muy bien, por arriba y atrás de la cabeza. Saludo a quien nos ven allá desde en Coajimalpa, la familia Grostieta, a todos los alumnos que están conectados. Los saludo y un saludo especial a las personas de Temisco que me mandaron el regalo. Muchas gracias. Entrelazo dedos atrás, flexiono al frente, estiro. Subo despacio. Jalo brazo de nuevo aquí. Cambio. Jala un poquito más, con más, que haya más tensión, más estiramiento del músculo y más flexión de la articulación. Está calientito, entonces podemos hacerlo. Suelta tu aire. Y al soltar el aire podemos flexionar más y estirar más el músculo. Cambio, por arriba y atrás de la cabeza. Siguiente misión, que nos toque trabajo de resistencia muscular, vamos a trabajar la parte inferior, vamos a trabajar piernas, cadera. Cambio. No te pierdas la siguiente misión de ejercicios con liga. Para piernas. Muy bien, de nuevo me giro para que veas, tú no te gires. Jalo mi brazo y flexiono la cabeza hacia donde estoy jalando el brazo. Que se estire el hombro y el cuello. Entonces estamos estirando todos los músculos que trabajamos hoy. Cambio. Y si haces una rutina de resistencia aeróbica, correr o trotar o caminar, después puedes hacer tus ejercicios de resistencia muscular con la liga. Muy bien, vamos a entrelazar dedos, giramos. Vamos a estirar el antebrazo. Jalo los dedos hacia arriba. Que se estire la palma de la mano y se está estirando el antebrazo. Mismo brazo, lo dejo al frente. La mano la flexiono hacia abajo. Y jalo, se va a estirar el antebrazo. Muy bien, cambio brazo. Importante, siempre estirar después de hacer ejercicios de resistencia muscular o fuerza. Cambio. Estiro, estiro, estiro. Muy bien, entrelazamos de nuevo.
arriba y abajo. Muy bien, vamos a estirar los brazos arriba y vamos a sacudirlos. Que regrese la sangre hacia el corazón. Sacudimos. Aquí al frente, desde los hombros, sacudimos los brazos. Sacudimos. Nos vamos a flexionar al frente, nada más para estirar la zona lumbar. Cuando les decía yo que fijaran su cuerpo, hay tensión ahí, entonces vamos a quitar la tensión de la cintura, la espalda. Vamos a subir despacio. Abro mi compás, flexión lateral, estirando el brazo. Como si les estuvieran jalando el brazo. Eso, cambio. Jalo brazo, aquí. Suelto el aire. Muy bien, regreso en medio, cierro mi compás, tomo aire. Suelto. Tomo aire. Tomo. Suelto el aire. Espero te haya gustado esta serie de ejercicios. Vamos a ir haciendo algunos otros más ejercicios. Y bueno, es una muestra de los ejercicios que podemos hacer para trabajar nuestro tren superior. Pecho, espalda, hombros, brazos, antebrazos. Y pues trabaja. Hay que fortalecer también, porque pues lo que más fortalecemos en nuestra vida cotidiana son las piernas. Caminamos, subimos escaleras, bajamos escaleras, vamos y venimos, pero no andamos sobre los brazos. Entonces hay que fortalecer la parte superior de nuestro cuerpo también. Es muy importante. Te recuerdo, descarga Deporte UNAM, la aplicación del deporte universitario. Ahí vas a tener todas las opciones que quieras sobre actividad física, deporte, salud, higiene, medicina al deporte, todo lo que quieras saber lo vas a tener en la app de la universidad. Descarga Deporte UNAM. En esta ocasión hemos terminado con los ejercicios y espero vernos en la siguiente transmisión de Deporte UNAM. Nos vemos, Lorenzo Morales, nos vemos hasta la próxima.